empezamos de nuevo, gente. Bueno, de nuevo no, o sea, no desde el principio, sino que seguimos, gente, seguimos. Que esto no se termina solo. A ver, entonces, la cuestión es que estamos aquí, no sé dónde. ¿Por qué habla así? No tengo ni idea. Es un comenzar diferente, se me va la olla. Bueno, os explico, teníamos un marcador blanco en el cual nos faltaban bombitas. Que empezamos a romper cosas, avanzamos, rompíamos. Es que de repente parecía que me ha atacado un ácaro. Me he puesto hasta nervioso. Bueno, entonces, el asunto en cuestión. Este es el X de cuál, este es el asunto en cuestión. Me estoy dando cuenta que la espada no la llevo. Es que claro, llevo tantas armas en la mano que si luego al final utilizo dos. Pero bueno, vamos a ponernos esta. Venga, ya está. Esto era una cueva la cual rompimos muchas veces. Pero nos faltaban bombas. Que llegamos aquí, por cierto. ¿Cómo ha tenido una chocolatina? Te la has merecido, hombre. Ahí a tope. ¿Tenemos algo para investigar? No, evidentemente. Pues sigamos. Bueno, seguimos investigando. Nos llevamos cositas, nos llevamos materiales. Suena por ahí arriba, ¿no? Pero llegamos al punto en el que necesitábamos más bombitas. Y como no teníamos más bombitas, pues había que irse. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ahí está, ahí está! Bueno, ¿qué habrá aquí de atrás? ¡Yo no he sido! ¡Yo no he sido! ¡Yo no he sido! ¡Que me atacan! ¡Que gente! ¡Que me atacan! Pero cógete... Espera, que se nos viene. Eso es. ¿Podéis matarme? ¡Sí, podéis matarme! ¡Pero no hoy! ¿Dónde estáis? ¡Que no veo! Mira, di palos de ciego, tú. ¡Hullo! Ahora os explico el chispazo. Bueno. Espectacular. Es último paso, no sé por qué, pero espectacular, ¿eh? O sea, no se ve. Lo sé, soy consciente. Bueno, venga, va. Venga, así mejor. ¡Ah, bichos! ¡Ah! ¡Venga! Madre mía, o sea que lo de la defensa funciona igualmente. Eso sí que no me lo esperaba. ¿Y tú qué defensa que hablas? ¡Ahora! ¡Un momento, que estoy concentrado! Vale, con esto se tarda mucho, pero como recupero vida... Espera, dame un segundito que estoy recuperando esta vida. ¡Uno, dos! Espera, que viene más. Te cubro. No, ataco. Claro, me atacáis cuando ataco, ¿no? Pues como salga otro chispazo vais a flipar. Espera, que viene otra. Que no tienen suficiente, gente, que no tienen suficiente. Si es que nos da igual, si es que vamos a pelo. Ni nos defendemos. Parece que lo pisas y lo despachuras. Bueno, pues nada, gente. Bueno, a ver, os explico. Porque... ¿Cómo me mola? Dirás tú, ¿qué es esos chispazos que salen de repente? Bueno, pues es que da la casualidad de que en algún momento de la vida, seguramente, cuando nos enfrentamos al bicho malo este eléctrico, al no sé qué del ayudante, al supervisor del ayudante o algo así, pues nos debieron de dar esto, gente. Rechazo impactante. Los ataques de ira se convierten en represalias feroces. Los ataques bloqueados transforman la energía en electricidad estática, lo que puede desatar una poderosa descarga ocasionalmente. Que es lo que habéis visto. Ahora bien, mi defensa ha sido... ¡Espechito! Y ya está. Y así hemos empezado. Llámame... Electricista, para arriba. Aparato limpio, placa. ¡Ay, que este no es! No pasa nada, sácale palote. Zasca, frusca. Y ya está, venga gente, no vamos de aquí, que esto ya está visto. A otra cosa, a ver gente, después de un parkour a tope, vamos a quitar esto lo primero. Antes de que se nos líe. Que se nos va a liar, lo estoy viendo. ¿No? Vale, perfecto. Vale, lo tenemos. Un poquito de trozo de chicle, ¿no? A ver, ¿qué ha caído por aquí? ¡Eh! Largo de aquí, que es mi chicle. ¿Solo me lleva esos dos trozos? ¿No hay más? ¿En serio? No me puedo creer. ¡Eh! Pues que se ha... Escucha, se ha esparcido a kilómetros esto. Bueno, pues sorpresa esta de la vida. Estoy exactamente... No hay más trozo, no. Debajo de la mesa, gente, de picnic. He roto un trozo de chicle que había y me encuentro esto. Pues nada. Hoy día de encuentros.
A ver, me he subido a la mesa de picnic, no sin dificultad. Alguna abeja estaba ahí un poco juguetona. Así que vamos a hacer dos cosas. Una, investigar el chicle. Que veo que no. Entonces vamos a pasar a la segunda, que es conectar esta tirolina. Y dirás, ¿por qué? Pues yo que sé, me he traído un montón de estas para conectar la tirolina. Bueno, a ver, estoy probando, ¿vale? Entonces yo hago así. Conexión en curso. Construir. Construcción rápida, a ver. Construcción rápida. Y se supone que ahora ya puedo tirarme de aquí a allí sin ningún tipo de problema. Entiendo, ¿no? Para cuando tengamos que subir aquí, que tampoco es que vayamos a subir, pero bueno, esto sería la primera fase de mi plan, gente. Así que, let's go. Por cierto, hay que venir a por ese chicle de ahí en otra ocasión, porque ya viendo que no tengo que investigarlo, pues en otra ocasión. Mira, así que tiene que ver nada en realidad. Pero bueno, estamos aquí. Bien, bien. Esta es la primera parte de mi plan. Ahora viene la segunda. Pero, que va borracha. Va borracha. O sea, ha bebido. Se ha metido demasiado. Escúchame, se ha metido demasiado polvo de ese del fondo. No sabe ni dónde está, ni qué ha hecho con su vida ahora mismo. No sabe dónde aparcar el coche, gente. Es el típico de vuelvo a casa arrastrándome, haciendo eses, y realmente no sé ni dónde estoy yendo. O sea, va por instinto, va por inercia. Va por inercia. No sabe ni dónde está. Le ha dado la sombra y no sabe ni dónde está. Un par de hormigas, León, después nos venimos aquí porque aquí tenemos meollo. Venga, aquí tenemos meollo, gente. Vamos a ir investigando, salga lo que salga. Efectivamente. No, no te preocupes, no te preocupes. Tranquilidad. Tranquilidad y buenos alimentos, Vamos a ver por dónde sales. Ah, que no puedes salir. A ver, esta es la típica del engaño, gente. No os confiéis. El, ¡ay, no puedo salir, no puedo salir! Verás. Verás cómo se viene. A ver si de verdad va a estar atrapado. Sería un puntazo que de verdad estuviese atrapado, Bueno, nosotros vamos a aprovechar lo que podamos. Vale, ya os llevamos mitad de vida. Quieras que no, ahí se está bien. No te metas para abajo, si no vas a salir. Si tú y yo lo tenemos claro, no te vayas. Te quedan dos flechas. Si es crítico, una. Dos flechas, has tenido suerte, no has sido crítico. Vale, ya está, claro. Si para qué nos vamos a poner intensitos cuando no hace falta. Esto es de llevar, ¿no? Sí. Pues por favor, pónmelo para llevar. Pónmelo para llevar. Venga. Nivel 3, ¿no? Venga, pues pónmelo para llevar, pero otro día. Hoy no. Va, ¿ya está? ¿Era esto, esta cueva? Bueno, vamos a pasar a otra de las que rompimos, gente. Otro de los agujeros. Este creo que terminé de limpiarlo, pero como no estoy seguro. Vale. Puede que no, puede que no. Puede que entrase hasta aquí y de aquí nos fuéramos. Así que nos llevamos un poquito de cristal. Y ahora Se huele cueva, Toma. Había una araña león por ahí fuera, con lo cual hay que tener cuidado. Si te... Vale, no, tú no te quedas ahí quieta, ¿no? Te podías quedar ahí quieta. Un segundito. Tengo que tener cuidado con la araña, que nos la lía, La araña como nos pille nos la lía. ¿En serio? Toma, también tengo para ti, hombre. Claro, sí, da igual, una que otra. Claro que sí. Tengo para las dos. ¿Quién viene por ahí? Se anima la araña al final, que hacemos mega fiesta, Vosotras tranquilas, ¿Qué haces con la vida? Venga, ¿nos dejarán avanzar o no? Que aquí hay muchas cosas que explorar, gente. Hay un chicle ahí, ¿no? A ver, si lo malo es que se meten bajo tierra. Escucha, ¿nos ponemos intensos? Venga, va. Uno para uno, sin camiseta. Venga. Pero a puño no, hombre, no. Ponte intenso, pero no te pongas heroico. No, no. No me lo esperaba, la verdad. ¿Podemos avanzar en la cueva? Dios mío, lo que les cuesta, Venga, sí, ya. Venga, vale, con calma, ¿vale? Con calma, que luego me pierdo. Venimos.
Detrás de la primera columna, el chicle. Con cristal. Lo cogemos. Mármol supremo. Pues no lo cogemos. Ok, tres cristales después y no un mármol supremo después. Seguimos. A ver. Hemos venido tal que por aquí. Creo, ¿no? Sí. Bien. Entonces, llegamos y tenemos una columna, ¿vale? Esto va a ser... Esto que estoy chocando con el techo va a ser nuestro punto de vista. Entonces, por la derecha. Venga. Tú llévate las cosas de llevar. Las que no, no. Pero la de llevar, sí. Aquí a esta cuevecita tengo que venir, escúchame, con un martillo aquí, con un triple tirabuzón, cuatro espinas y un mogollón, ¿eh? Vale, pues ocho cristales después, madre mía. Venga. Ok, vale, cojo estos cristales y vuelvo a punto de partida. Vale, hemos vuelto a punto de partida. Ahí tenemos el mármol supremo, que como también ya no tenemos nivel 3, pues no podemos. El cristal lo cojo ahora, a la vuelta. Porque es que veo que no, que si no se nos alarga la cueva. Vale, a ver. El cristal lo cojo ahora. Ahora farmeo. ¿Ya está? ¿Tanto para esto? Pues nada, cojo el cristal y nos vamos a otra. A ver, este era uno de los sitios a los que no podíamos entrar, pero ya nos dan una tarjeta, ¿no? Sí, pues... ¡Let's go! ¡Se viene! Kind of looks like a power-up in a video game. Vale. El chip Brazabot. Ok. Y... ¡Oh! ¡Mal lore! I cannot bear to look upon myself any longer. I've become a monster. Inhuman, less than the insects that are my only companions now. I've become old, well before my years. A shrunken husk of a man. A walking corpse like Lurkin Shriek, doomed to the executioner's axe. Está, escucha, hundido ya, ¿no? Lo siguiente. As she always is. And what remains? I'm a failure as a scientist, as a husband, and as a father. I have no choice but to remain here, living exiled in the backyard. I have diverted my remaining strength and will into finding a cure for this malady, this... Raisinification, if you will. It is my only hope now. All other research initiatives must be placed on hold, or it will be too late. It may already be too late. It is only fitting that I am so small. Tiny. Minuscule. Just like my legacy. Escucha, se nos suicida, ¿eh? Este se nos suicida. Está deprimidísimo. Que también te voy a contar yo una cosa. A ver, os lo pongo... ¿Puedo guardar este? Perfecto, quiero que se vea así. A ver, es que mientras que estaba leyendo me estaba fijando en esto. Y es curioso, ¿no? Porque... a ver. Viene el cofre. Con dinerete, plan tesoro, ¿vale? Dices, ok. Ok. Y veo que... Es que esto... No sé si es una paranoia mía, gente, pero es que acabo de ver esto. Es en plan de... A las 3 3 y media. Vale, en plan de a las 3 y media tienes que cavar en el hueco de la llave. Me da a mí que esto es en plan de a las 3 y media. Hay un sol y una pala. Había una pala justo arriba antes de entrar. ¿No será que a las 3 y media, cuando le dé el sol a la pala, haya que cavar? Pero claro, ¿dónde hay que cavar? ¿En el hueco de la pala? ¿Aquí que pone el simbolito de guay? Que lo mismo es una paranoia mía, gente. Pero a las 3 y media, venga, tenemos cita, gente. Bueno, son las 4 de la mañana en el juego, ¿no? Pero que... Qué bueno. Qué bueno. Yo me invento esa paranoia. Si es cierto o no, lo comprobaremos. Se viene liada. ¿Y aquí qué hay? ¿Qué es esto? Fragmento picante. De eso no tenemos, ¿no? ¿Qué es esto? Trocito de maíz dulce. Esto... Bueno, a ver, entonces, analizamos esto. ¿Es raro? Flecha picante, perfecto. Con esto se hacen flechas picantes, gente. Estás como tu bugged, ¿eh? Como me gusta cazarte cuando estás bugueado y no me puedes atacar. Un toquecito más. Y a correr.
Aquí, aquí, aquí. ¿Pero qué haces con la antorcha? ¡Loca! ¡Ojo! Pues no acabo de sacar un caramelo de menta, tú. Ahora vengo a romperte. Voy cogiendo el martillo. Uf, que allí brilla, brillan cosas en todos los lados, por Dios. Vale, aquí sí hay sombra. ¡Quieto, hormigón! ¡Un cadáver! ¡Están! ¡Al final me matas! Es que te digo yo... ¡No dejas a uno excavar tranquilo! Al final me enfado y todo. Por cansina. Por pesada. Por maleducada. Porque me estoy quemando los pies por tu culpa. Que estoy desenterrando un cadáver. Si es que no me dejas con la vida. Un segundito, ¿eh? Que me estoy quemando y voy sin estamina. Gracias. ¡Uf! Es que se pone la cosa que arde. Venga, hay que intentar recuperar vida. ¿Quién dijo miedo? Pero escúchame. ¿Quién dijo miedo? Pero ponte el escudo. Vamos a ver. ¿Eh? ¿Eh? Vamos a ver. Un golpe de hormiga león te deja tu melocotón. ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Vámonos! Hombre, si estás ahí, lo mismo. ¡Oh! ¡No puedo coger las cosas! Electrical Technologies, Dr. Wendell Tolley, Science. 88.05.29G. What is that? H. H for safety. Final evaluation tests of the spacer are going well, though I have noticed some minor errors in transcription where a non-trivial number of particles are not being conserved. I have making a note to check that later. I'm still annoyed by Dr. Klein's attitude at the barbecue when I confided in him about my success. He was arrogant, as always, dismissing my breakthroughs in covalent spacing reduction. Questioning the very use of shrinking technology. What a ridiculous lack of vision. World hunger, overpopulation, global warming, just the tip of the earth. ¿Pero qué hacen? ¿Me persiguen por todos los lados o qué? Ay, Dios mío. ¿Eres la de antes? ¡Ah, que eres la de antes! O sea, Cansina, Cansina eres un rato, ¿no? Me han dicho. Flechas voladoras. ¡Desde tu casa! ¡Dame desde tu casa si quieres! Vete a tu casa, cargas el ataque y me das desde tu casa. Desde su casa, desde su casa. Vale, 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 lo sé, lo sé, lo sé. Pero a ver, mucho más no avanzará esto, ¿no? Avanza para acá. ¡Eh! ¡Qué susto me ha dado! ¡Eh! ¡Ole! ¡Que nos adelantamos a la hora! ¡Vámonos! Bueno, bueno, no seré yo el rey de los jeroglíficos, tú. Llévate la vida que te la... Digo la llave que te la has ganado. Llévate la vida que te... Digo la llave que te la has ganado. Me ha dado con la vida, gente. Amigo. Y entonces a las 3:30 en punto va a marcar donde... ¡Madre mía! ¿Dónde está el tesoro este? Que vamos... ¡Aquí lo tenemos, amigos! ¡Zambullirse en el agua! ¡Abrimos cofre! ¡Que abren el cofre! ¡Sorpresa, sorpresa! ¡Y! ¡Woo! ¡Una mola! Y una nota, parece. Receta anegada. Una nota que detalla cómo hacer un arma particularmente mortal. A ver, gente, estoy en casa y tenemos cositas nuevas. Pero último, quiero visitar un lugar antes de nada. Pero bueno, de momento tenemos maza de menta, que la maza de menta es de nivel 3. Se hace con caramelos de menta, pétalos de flor y mugre dura. La mugre dura me lo dio la cochinilla esa, la que es el sultillo superior de la margarita, yo creo. Luego tenemos el lucero del alba, que nos necesitamos esto. Y para esto necesitamos el horno, si no recuerdo mal. Lo haremos, gente, lo haremos. Y teníamos... Ah, este era el arma que nos dieron, súper poderosa. Y ya nada más, ¿no? Y ya nada más. Las flechas picantes... Y a priori nada más. Vale. Bien. A ver, gente, me vengo al agua porque aquí abajo os recordáis que teníamos una entradita, pero que no podíamos acceder porque nos faltaba algo. Quiero ver si lo que tenemos es exactamente lo que nos faltaba o necesitamos otra credencial diferente. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Se viene, se viene.
Vale, entonces, aquí donde... A ver, no parece muy grande. Vamos a echarle un pequeño tiento. Vale, vale, es cortito, es cortito. ¿Cómo vamos de inventario? Ah, lo he vaciado, perfecto. Llévate. Llévate de esto, que de esto sí que no tenemos demasiado. A ver. Es complicado llevarse los últimos, ¿eh? Gracias. Y de aquí, un par de minerales, ¿no? Muy rico. ¡Ojo! ¡Macizo! ¡Tú, del macizo, pero ya roto! Bueno, 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 bueno. ¡Rompe, que me lo llevo todo! ¡Rompe, que me lo llevo todo! Vale, y ya está. Bueno, 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 bueno. Pues lugares secretos, gente. ¡Lugares secretos! ¡De nada! ¡Ya os los enseño yo! A ver, vamos a investigar esto, gente, porque luego, luego, claro, mira. La llave. ¿Veis la llave? O sea, aquí te explican dónde coger la llave del agua. Pero esa ya la tenemos, por suerte. La encontramos de chiripa, pero la tenemos. Pues aquí te explicaba un poquito cómo hacerlo. Y los ramales que hay. Mira, estos son los ramales que hay de cosas. Uf, chavales, que hay un camino, dos caminos, seta, árbol, árbol grande. Y debajo, las cuevas que estuvimos viendo, ¿os acordáis? Pues, bueno, bueno, yo os dejo el jeroglífico aquí. Que esta llave ya no la llevamos. De suerte sí, pero no la llevamos. Así que a partir de ahora revisaré todos los jeroglíficos de estos que hemos visto, porque en realidad son pistas para encontrar cosas. Una más clara que otra, por supuesto. Vale, 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 vale. ¡Nah, tomamos nota! Increíble, vámonos a casa. Bueno, gente, pues nos vamos a despedir enseñando aquí la armadura de las hormigas negras, que ya la tengo hecha del todo, con la pechera y todo, da crítico después de bloqueo, aunque yo creo que esto se puede hacer unas combinaciones buenas, buenas. Sí. Y con esta pose super guay en plan animación de... No vamos a dejarlo por el día de hoy. Vale, exploración, terminad de ver cositas en lo de la arena, hemos encontrado el cofre, hemos hecho un montón de historias, hemos peleado, nos hemos... no sé exactamente cuántas peleas habéis visto, pero... Pero las hormigas leones que están en todos los lados. En todos los lados, loco, es increíble. Bueno, y alguna liada que hemos tenido por ahí. Pero que lo mismo ni habéis visto porque no ha hecho falta. No ha hecho falta. Espero que os haya gustado y nos vemos con más. Adiós, chao, chao. Ah, por favor, ¿puedes despedirte con el... Mira, 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 mira.